Don't Hola. Hola, ¿me escuchan? Un saludo para todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo para todos y bienvenidos a, este, a esta transmisión. Eh, para los que no me conocen, por si usted no sabe quién soy yo, mi nombre es Mauricio Vela. Eh, soy productor musical, estudié ingeniería de sonido en la San Buenaventura. Eh, me he trabajado en varios proyectos con bandas como Decibelios, de Caravans, eh, con Burning Caravan, con he tenido el placer de trabajar con bastantes artistas. Eh, tengo un par de bandas también. Tengo una banda que se llama Salidos de la Cripta, una banda que se llama Mortis y los Desalmados. Eh, con ambas bandas, pues también he hecho la producción, entonces pues se ha aprendido un poquito cómo hacer la la producción, pues con lo que uno tiene digamos que varios de los discos que se han sacado con, con salidos de la cripta pues han sido autoproducidos entonces quiero compartir un poquito de eso con ustedes eh, esta transmisión, ah, también soy artista formador perdón, soy artista formador del CREA de idartes eh, del colectivo Rock con mi compañera Indira Rodríguez que nos acompaña por ahí eh, este, y esta transmisión la estamos haciendo en el marco de una convocatoria interna del festival CREA que se llama, del, del, del programa CREA, se llama el Festival Rock Virtual 2020, que es un festival que estamos haciendo con los beneficiarios que hacen parte del programa CREA hace ya un tiempo, eh, y vamos a hacer un, un festival de, de conciertos virtuales con, ello, por, con ellos, porque, pues como todos nos hemos podido dar cuenta últimamente, pues la vaina de los conciertos va a estar un poquito demorada por esta contingencia del COVID-19, entonces pues tenemos que aprender todos cómo adaptarnos y, a, y hacer música desde casa y, y hacer todo lo que sea necesario para que la música nunca pare, ¿cierto? Entonces, pues nada, quería comentarles unas, unas cositas y hablar y hacer una pequeña introducción pues, de temas como de, de sonido. Entonces, pues quiero hablar un poquito de, de las características del sonido. Entonces, lo, la primera característica que tal vez es bien importante es la altura, eh, la altura, pues nosotros los músicos la tenemos en, en, en nuestros instrumentos, como digamos, esto es un Mi, pero esto también es un Mi, ¿cierto? Tenemos dos Mi diferentes ahí, eh, dos Mi en octavas diferentes, que son una misma nota, en una altura distinta. Y digamos que en la producción musical nosotros lo miramos es desde la frecuencia. Entonces, ¿qué es la frecuencia y qué es el sonido? Pues el sonido son... Ondas que se transmiten a través del aire, entonces es aire que se comprime y se, y se rarefracta. O sea, hay zonas de compresión y rarefracción en las que se empieza a transmitir una vez como un efecto de ondas de choque y eso llega a nuestros oídos. Entonces, eso es lo que es el sonido. Y digamos que, bueno, en cuestión desde altura, los humanos podemos escuchar. De 20 Hz a 20 kilohertz. Un Hz es básicamente cantidad de oscilaciones por segundo. Entonces, 20 oscilaciones por segundo es lo más bajo que podemos escuchar. Y 20.000 oscilaciones por segundo es lo más alto que podemos escuchar en nuestro oído. En cuanto al nivel, al, a la intensidad, digamos que en la música tenemos eh, sonidos que son pianos, que son fortes, que son. Eh, mesofortes, tenemos como las intensidades en ese, en ese tipo de, de nomenclatura, si se quiere, mientras que en eh, la producción y en la ingeniería de sonido los tenemos en decibeles, y ahí, pues diferente, hay dos medidas importantes para que ustedes tengan en cuenta de qué es un decibel. Entonces, eh, tenemos decibeles que son, que son los, los del oído, que, es, que, que son básicamente desde los cero que es donde empieza a escuchar y donde podemos empezar a detectar sonidos con nuestro oído, y los 120, que se llama el umbral de dolor, que es cuando ya nos empieza a doler, que nos empieza a doler el oído. Mientras que en el mundo digital tenemos entre menos infinito y cero, pero eso se los voy a explicar más adelante con un ejemplo más práctico. Listo, otro concepto importante, la duración. En la música lo tenemos en eh, redondas, negras, corcheas, ese tipo de cosas que son la duración de las notas, ¿cierto? Mientras que en, el, en, la, en la ingeniería y en la producción sí los podemos ver en milisegundos. Entonces dura 100 milisegundos, dura 150 milisegundos. Entonces es, es como diferente, pero son dos cosas que se complementan mucho. Tener conocimientos de producción y conocimientos de música sirve mucho para para complementar este, estos conocimientos y, y el quehacer de, de la música. Listo. Lo, otra cosa importante que es el timbre. Esperen a ver si les puedo compartir aquí pantalla. Chum, listo. Que les quería mostrar un ejemplo aquí de lo que es timbre. Aquí tenemos un ejemplo de una onda sinoidal. ¿Cierto? Le vamos a subir un poquito aquí la frecuencia. Para que suenen más o menos unos. En cualquier dispositivo deberían sonar por aquí. Estos son. Ah, bueno, un clásico 440. Que también es un La. ¿Cierto? Entonces acá tenemos un 440 en un tono puro. Que es una onda senoidal. ¿Cierto? Pero entonces lo que dice la teoría de Fourier y Laplace y de ondas es que cualquier fenómeno ondulatorio, o sea, cualquier sonido se puede, tra se puede traducir en una, zona en una suma infinita de ondas senoidales. ¿Cierto? Entonces, digamos, así se ve una, una onda senoidal pura. Si ustedes ven tiene una curvita así casi que perfecta, ¿cierto? Pero entonces veamos cómo se ve un violín. ¿Cierto? Un violín se ve más o menos así, que es una combinación de ondas de ondas distintas. ¿Cierto? Entonces ese era como un ejemplo que les quería dar de, de qué se trata el timbre. Y acá también podemos ver de qué se trata más o menos la frecuencia, ¿cierto? Digamos acá podemos escuchar 250, 150 hertz, 80 hertz, 70 hertz. Y por eso digamos hablamos de frecuencias o sonidos bajos, ¿cierto? estarían por acá digamos en el rango de los 20 cierto que es lo más bajito que escuchan humano más o menos hasta los 250 que tenemos las frecuencias bajas cierto después ya podemos tener frecuencias medias y otro tipo de y otro tipo de sonidos listo ya suficiente con ese con ese ejemplito listo eso en cuanto a eso en cuanto a las características como básicas del sonido ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de otro insumo que es muy, muy importante, si no es el más, en la, en la, en la producción musical, que pues es, como su nombre lo indica, producción musical, pues es hacer canciones. Entonces lo más importante es la canción. Entonces digamos que es muy importante tener varias cositas en cuenta. Eh, yo les voy a nombrar algunos criterios que me parecen a mí muy importantes. Eh, también salen en un libro que se llama El arte de la mezcla, que se los recomiendo mucho si se lo pueden conseguir. Es un gran libro. Pero digamos que estos son los, los lineamientos como más importantes para, para que una canción, que es el insumo más importante, yo lo decía también el productor Rick Rubin, que el, el insumo más importante de una grabación no es la guitarra, no es el guitarrista, ni siquiera, no es el micrófono, no es el computador, no es el estudio, es la canción. Si tienes una buena canción lo más probable es que puedas hacer que, que que funcione de alguna manera al grabarla entonces lo primero y más importante el concepto el concepto es tal vez como esa idea principal que tienes de la canción y pues para mí la la esa idea principal de la canción puede salir de muchas partes muchas veces las ideas de canciones vienen Vienen derechito y uno simplemente como que está en la ducha bañándose y de repente, uy, tengo un coro de una canción y se le ocurre a uno alguna letra de una vez o alguna vaina así, pero no siempre tiene que ser así, entonces uno tiene, tiene que estar siempre como en la disposición de, de recibir ese tipo de, ese tipo de inspiraciones, si se quiere. Entonces, digamos, otra manera de hacer que eso funcione, de, de pensar el concepto de una canción, es pensar primero el riff, primero una, una frase musical. Con guitarra, con bajo, con un, tam con un tambor, con lo que tengan a la mano, lo que quieran, se pueden inventar una frase musical, ¿cierto? Y tratan de buscarle a qué les suena. Entonces, no sé. Entonces, ahorita les voy a mostrar un ejemplo con mis compañeros músicos. Vamos a hacer un blues de cuarentena con mi compañera Indira Rodríguez, que es la, la profe de canto del colectivo rock. Recomendadísima cantante. Y su banda Isidor Ducas también. Recomendadísima. Bueno, en cuanto al concepto, la melodía, la melodía va saliendo casi que solita cuando uno tiene ya un concepto medianamente claro y más si tiene un riff, porque ese riff te está dictando ya una armonía, ¿cierto? Te está dictando ya unas, unos acordes, unas notas que, que te guían un poquito tu canción. Entonces ahí te queda un poquito más fácil pensar en la melodía. La otra es la armonía. Que la armonía es lo que soporta a la canción, lo que soporta a la canción y le da como sus. sus la, la, es la que genera los cambios de sensación. Eh, y la, la armonía, pues básicamente son lo, los acordes y son también acompañamientos que se pueden llegar a dar en, en la canción. Otra cosa importante es el ritmo, y que también es muy clave, el amarre entre los músicos. ¿Qué tan.? que estudien con metrónomo, ¿no? Que eso es súper clave que a muchos, a muchos les da o nos da también a veces pereza practicar con metro, pero es súper clave y súper importante para que el ritmo esté a punto, ¿cierto? La letra. Bueno, la letra es indispensable, hay que, hay que, para mí es muy importante eh, leer bastante para poder tener como inspiración de, de, de figuras literarias y de... De escritura y de buena redacción, ¿no? Pues es, es importante como redactar bien para poder, hacer, para poder hacer buenas letras. Y pues escuchar mucha música también, evidentemente, es súper clave. Eh, la densidad. La densidad es tal vez bastante importante también. Depende mucho del formato que tenga la banda o el, el proyecto musical que se vaya a grabar. Eh, la densidad es, es básicamente la cantidad de elementos que hay de acuerdo al momento de la canción entonces digamos pues yo, yo siempre trato de evitar que una estrofa esté muy llena porque, porque hace que la voz no se entienda muy bien y que no se entienda muy bien la letra entonces para que ese mensaje salga con claridad pues siempre, siempre es importante tener en cuenta ese criterio como de la densidad de que no, no esté muy llena, muy llena de, de elementos todo el tiempo la canción sino que cada elemento entre y salga cuando tiene que entrar bueno otro elemento importante la instrumentación cierto o sea el formato qué formato va a tener mi grabación entonces va a haber va a ver bajo o va a ser contrabajo? trabajo va a haber guitarra eléctrica va a haber guitarra electroacústica qué color es el que estoy buscando para mi grabación entonces si es si es una canción de de rockabilly pues tal vez queda chévere eh, una guitarra eléctrica Gretsch con un amplificador de tal tipo, un, un amplificador Fender y un delay slapback que, de, que es como de 120 milisegundos y ese tipo de cositas que ya son más como del tono y de, del carácter tonal que se está buscando con, con la grabación. Eh, después otra cosa importante es la estructura. Que tal vez, tal vez es bien clave pensar en eso. Que muchas veces, cuando uno está componiendo, cuando uno empieza a componer una canción, suele uno no, no pensar mucho en, en ese criterio. Y pues es bien importante, como a, a veces una canción se puede volver un poquito aburrida si, si tiene demasiados coros, o se puede volver un poquito ramplona si no tiene. Eh, pero pues, obviamente, todo depende mucho de la canción, ¿no? Es. es todo es como muy relativo, pero es como importante, son criterios que es importante tener en cuenta. Eh, otro criterio bastante importante, la interpretación. La interpretación es reclave, por eso es importante hacer preproducción, que la preproducción, digamos, en estos tiempos de pandemia está un poquito más condicionada, es un poquito más complicada. Entonces, por eso les quería mostrar eh, esta plataforma que ustedes ven ahí en mi... En mi navegador se llama Bandlab. Eh, los invito a que creen un perfil. Es completamente gratuito y libre. Eh, y es una, una gran plataforma para crear, para crear, ¿no? para crear con, con otros compañeros artistas y, y, a, y, a, y hacer música. Y, simple, y, es, y es muy sencilla porque la tienen también en el celular, la tienen en, para el computador. Funciona muy bien en Google Chrome. Eh, ni siquiera tienen que descargar el programa y tienen una plataforma de audio digital completamente funcional eh, online y pues es muy chévere para hacer colaboraciones y música con otras personas. Entonces, digamos que uno puede hacer una maqueta muy fácil acá en Bandlab. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo. Eh, les voy a mostrar un ejemplo y. De, de cómo se hace eso y, y vamos a hacer una colaboración bien bacana con, con algunos invitados que tenemos por acá. Y bueno, espero, espero que todo esté muy bien. Si quieren hacer alguna preguntita o cualquier cosa, estoy aquí para, sé que para ustedes, para ayudarles, lo que quieran. Tengo aquí un, un apuntador que me dice, me dice cosas y me está diciendo que los salude, entonces los voy a saludar. ¿Cómo me les va? <laughs> bueno... Entonces ahora voy a hablar un poquito de los procesos que se llevan a cabo para, para la grabación de una canción o de, o de un disco o de un EP de, de lo que sea. Entonces, lo primero, obviamente, es la composición. Después se hace la, la preproducción. Todo esto les digo que se puede hacer en Bandlab, que, que es esta plataforma que, que ven ustedes ahí. Muy fácil, muy fácil de utilizar. Eh, después está la, la grabación y la mezcla. Que vamos a mostrar el ejemplo con, con este programa que se llama Reaper. Eh, voy a mostrarles después también un ejemplo de, un ejemplo de una mezcla de una, de una sesión cuarentenera que, que hice con una de mis bandas, para que vean más o menos cómo, cómo se lleva a cabo este proceso de mezcla y qué herramientas de eh, grat, gratis se pueden usar para, herramientas de software libre se pueden usar para, para hacer estos materiales. Entonces, bueno, la grabación y la edición. Después de editar y cortar esos pedacitos que no nos gustan, que es que acá quedó la respiración del cantante en la voz, entonces uno. Eso es lo que se hace en Reaper y en esos programas de edición un poquito más específicos. Eh, la mezcla ya es, es una parte que es como más para nivelar, para nivelar los, los instrumentos y también hacer un proceso muy, muy, muy importante que es la ecualización. Entonces ahorita les voy a contar un poquito de qué se trata y qué criterios se tienen en cuenta para eso. ¿Listo? Bueno, ¿y qué herramientas necesitamos entonces para poder hacer producción en casa? Pues si, si uno está trabajando con una banda, pues es muy fácil que al menos uno en la banda tenga un computador y que esa persona pues baje Reaper, pero entonces importante para lo de la composición y la preproducción que todos tengan Bandlab. ¿Listo? Entonces, como les decía, Bandlab se puede utilizar desde el celular. Inclusive yo puedo desde el celular grabar, componer, hacer baterías y todo ese tipo de cosas. Eh, muy, eh, si, si tienen la posibilidad y el acceso a una interfaz, es una gran herramienta que puede ayudar mucho y, y puede darle mucha calidad a, a la producción que vayan a hacer. Hay interfaces desde, desde 500 mil pesos, se consiguen combos más o menos de de interfaces eh, buenas con las que se puede trabajar eh, les recomiendo mucho esto esto es esto se llama un iRig esto es, es muy sencillo y se consiguen en el mercado más o menos en, en 12 mil pesos 15 mil pesos ya están empezando por ahí a hacer preguntitas en 12 mil pesos 15 mil pesos consiguen esto es muy útil porque esto lo pueden conectar al celular y pueden hacer sonar su guitarra eléctrica y la pueden utilizar en... Y, y tienen simuladores virtuales de guitarras. Pueden grabar un montón de cosas y les va a facilitar mucho la vida. Especialmente en el aspecto de la preproducción. Bueno, por ahí están haciendo una preguntita. Voy a responder. Hago el paréntesis. ¿Cómo mejorar mi nivel en mis mezclas y si existe algún estándar del nivel? Bueno, pues como les decía, el, el, nivel, el nivel de la medición de audio en decibeles para, para el mundo digital va de menos infinito hasta cero. Si ustedes, si ustedes se pasan de cero, pasa algo muy feo y es que la onda se recorta. Entonces, eh, a ver, yo les mostré por aquí. Bueno, la onda se recorta y, y es una saturación que no es agradable para el oído. Y, y no es deseable para nada. Si ustedes se dan cuenta, siempre que uno está en un, en un software de grabación, siempre se, se pone rojo cuando uno, llega, cuando uno llega a cero. Y entonces es, eso, eso es lo que uno no quiere. Eso es lo que, sí. lo que menos queremos es que llegue a cero. Por ejemplo, aquí está. Ustedes si se fijan en mi programa, está llegando a cero y si ¿sí ven que me da un, un aviso, eso es lo que menos queremos. Entonces, si quiere este accesorio, el accesorio que mostré ahorita se llama iRig, Aquí está: I-R-I-G. Eh, en algunos lugares los venden a 15 mil pesos. Yo no pienso que uno deba pagar más por una cosa de estas porque es muy sencillo. Esto lo que tiene por dentro es un, un adaptador. Tiene Por este lado se pueden conectar los audífonos y por este lado se puede conectar la guitarra. Eh, hay una lista de plugins que, que, que voy a compartir. Son plugins de descarga libre que son muy buenos eh, para el que me estaba preguntando del nivel de las mezclas. Eh, esos plugins sirven muchísimo para, el, para lo del nivel de las mezclas porque hay uno que es un limitador que se parece mucho al, al, al limitador de Waves. Eh, que lo, lo pueden encontrar ahí y es bastante, bastante bueno. Y es gratis, es, es libre. Es de libre uso. Entonces, Reaper solo funciona para Mac. No, Reaper, Reaper funciona para Mac y para PC y es completamente libre para su uso. Digamos que ellos decidieron hacer que este programa fuera libre para, para que cualquier persona la pudiera utilizar, tuviera el dinero o no, pero ellos lo que utilizan es una plataforma de donaciones. Entonces... Digamos que si en algún momento usted está haciendo plata con Reaper y ya amor dicho la hizo y, y usted usa Reaper todos los días, pues pegueles una donadita, porque así como usted le tocó, le tocó esforzarse bastante por hacer su canción, a la gente que hizo el programa también le tocó esforzarse bastante echando código para, para poder hacer ese, para poder hacer ese programa. Entonces, pues vale la pena apoyar, apoyar y, y donarle a ese tipo de gente que hace posible que que podamos hacer música, ¿no? Pues en el momento en que podamos hacerlo. Y Reaper funciona para PC también, entonces lo pueden descargar, es completamente gratis, lo único es que dice que es de que, que funciona por 60 días y que después uno paga, pero pues lo que pasa después de 60 días es que sale un amable recordatorio que dice, oye, estás haciendo plata con Reaper, si estás haciendo plata con Reaper, por favor compártenos un poco. Eh, y si no, pues simplemente simplemente síguelo usando y síguelo probando si aún estás aprendiendo y aún estás mirando cómo funcionan este tipo de programas listo entonces qué otro proceso y después el último proceso ya es la masterización entonces en la masterización eh, se aplican algunos procesos como bueno primero en la mezcla se hace una suma se saca ya un archivo final un solo archivo final de varios, porque pues en una mezcla, como ustedes saben, se, se utilizan varios, eh, varios canales, porque siempre hay un canal para el bombo, un canal para el redoblante, para el hi-hat, para los tones, en fin, siempre tenemos una infinidad de canales. Y lo que hacemos cuando terminamos nuestra mezcla es sumar eso a dos canales finales y utilizamos ese mismo ese, esa suma para hacer nuestro máster. Entonces lo que hacemos en el máster es una última tanda de ecualización, le hacemos una última ecualizada y, y le pegamos una última comprimida para que suene más o menos a un volumen estándar con, con, la, con las otras producciones que, que puede uno escuchar a nivel mundial. Entonces eso es lo que se hace en el proceso de masterización. Está por aquí, están preguntando, ¿se puede comprimir y ecualizar en Reaper sin bajar ningún otro plugin? Sí, Reaper también tiene plugins nativos que sirven para ecualizar, comprimir y hacer absolutamente todo. Ah, pero pues hay algunos que funcionan, que, que tienen algunas utilidades adicionales que son chéveres, como digamos, por ejemplo, un analizador de espectro que te ayuda, digamos, para si tienes una señal que tiene un... Que tiene, que tiene un sonido que no te gusta y tiene por allá, digamos, lo grabaste en un cuarto como este, eh, que tiene un, unos problemitas acústicos y entonces escuchas por ahí un, un cantadito feo y suena como encajonado, te ayuda como a, a ver visualmente en qué frecuencia exactamente está, está la frecuencia que está molestando. Entonces, digamos que hay algunos plugins chéveres ah Bueno, eh, si quieren, eh, si, si me puede colaborar don, don Daniel. Marino Ortiz, si me puede colaborar por favor compartiendo un drive que tengo ahí que tiene todos los links con, con lo que ustedes vieron acá. También hay un, un link de entrenamiento auditivo para que aprendan un poquito de entrenamiento auditivo musical, de escalas, de intervalos, de cositas muy básicas para que para que, para que puedan aprender. Aquí hay una aplicación también para grabar en, en formato WAV desde el celular, pero pues de los formatos hablaremos en un momentico. Listo. Ahora vamos. Ah, bueno, respondamos unas preguntitas antes de entrar a este tema. A ver. Ah, listo. Ya compartieron eso. Genial. Sí veo que están por ahí mirando bastantes personas los archivos. Bienvenidos. Todo este software es libre, no es piratería. Es freeware que llaman, entonces todos bienvenidos a, a utilizar libremente esta información, por favor. Eh, ¿Cómo mejorar mi nivel de RMS en mis mezclas y si existe el val un valor estándar? Mm, bueno, digamos que eh, en eso podemos entrar ahorita, pero digamos que hay un parámetro básico que es bien importante y es que como, como, como les decía que tenemos entre menos infinito y cero para, para despacio de para meter información en nuestra mezcla, ¿cierto? Tenemos, a ver, lo, lo pongo aquí en Reaper para que vean. Tengo entre, aquí, aquí entre este menos infinito y este cero de acá, para, uy, ¿qué se hizo el cero? Y el cero para, para poner el espacio que, para poner todos los elementos de mi mezcla. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso porque este espacio que tienes aquí en el máster es como una cuenta bancaria. Entonces, si, si tú empiezas endeudándote mucho y empiezas con el nivel muy arriba, vas a tener problemas. Entonces, yo usualmente lo que hago es empezar siempre con el bajo, que, que el solo bajo, eh, pongo a reproducir solo el bajo, y que el nivel del bajo esté llegando a menos 17 decibeles en la salida. Eso me ayuda a que, yo, a que, a que cuando yo empiece a sumar de los otros elementos. No se me vaya a pasar de. No se me vaya a pasar de cero. Y pueda tener yo un nivel decente y que no vaya a saturar para, para tener un máster que funcione bien. En un momento tratamos de solucionar aquí un, un, una preguntita que nos hicieron. Tengo un problema. Yo me cambié de sistema operativo. Linux y los programas. Uy, me borraron la pregunta. Bueno. Se cambió de sistema operativo y los programas. ¿Qué va a pasar más rato? Y son para Windows y Mac me servirán. Bueno, Linux, en Linux no he probado, pero sé que Linux tiene como su propia plataforma de aplicaciones libres. Eh, no sé en qué esté el desarrollo de eso. Yo estuve cacharreando con Linux hace por ahí unos cuatro años y había unos programas decentes, pero digamos que todavía todavía le faltaban. Y no sé si los plugins funcionen en Linux. Habría que hacer la prueba. Habría que hacer la prueba. ¿Cómo se crea un canal para cada parte de la batería en BandLab? Bueno, depende. Den un segundito y les cuento un poquito más entonces de audio digital. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el audio digital. El audio digital es básicamente la revolución que hizo que saliéramos de la cinta y que pudiéramos entrar a los computadores a producir música ahí. Que pues es genial, ¿cierto? Pero entonces hay que tener en cuenta algunas cosas con el audio digital, y es que, por ejemplo, hay una cosa muy importante que es la resolución, ¿cierto? Y el tipo de archivos, ¿cierto? Porque existen archivos que son mono y archivos que son estéreo, ¿cierto? Mono significa que es una sola señal, estéreo significa que es una señal para cada oído, o sea que es binaural. Por favor. Bueno, es, es eso con los, con los formatos, ¿no? eh, entonces digamos existe el formato, el formato más común para archivos y el, el de los de alta resolución es el, es el formato WAV w -A -V, y es de los que más se utilizan. Eh, funciona en PC y funciona en Mac, funciona en todos. Y hay otro formato que, que se estila más para Mac que se llama .aif, pero ese es distinto. Entonces, entonces. eso les cuento de los formatos. Hay un formato que se llama M4A, que, lo, que, que es el formato en el que salen muchos, muchos, de, los, muchos de los audios de grabados con celular. Y ese sí no es muy bueno porque es muy comprimido y no tiene tanta información de, del audio. Entonces se pierde mucha información y tiende a sonar, tiende a no sonar agradable. Les quito esto de acá. Entonces, eso con el M4A no se los recomiendo, no lo utilicen. No es chévere. Eh, un momento, momento, momento. momento. Desactivar la grabación aquí, listo. Eh, bueno, y el AIF es uno que se usa más en Mac. ¿Qué utilidad puede tener esto en instrumentos de viento? ¿A qué te refieres específicamente? Sí, eh, me gustaría que me contaras los instrumentos de viento. Pues a los instrumentos de viento se les pueden aplicar muchos procesos, pero de eso vamos a hablar en un ratico. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro ejemplo de producción con nuestros compañeros artistas formadores. Entonces, estamos aquí en BandLab, ¿cierto? Y vamos a crear. Ah, bueno, les va a mostrar desde el celular. Les voy a mostrar desde el celular cómo funciona esto y transición acá listo ahí todos todos deben estar viendo en este momento mi pantalla del celular yo sé no sé qué hacer eh, y vamos a abrir BandLab todos ven ahí el BandLab tengo ahí mi perfil y voy a crear voy a crear un proyecto nuevo aquí donde dice más Cierto y voy a conectar acá mi iRig para poder grabar mi guitarra en un segundito y yo prendo la cámara. Ah, creo que ahora sí me ven. Perdón. Listo. Okay. Listo. A ver, todavía están viendo la pantalla de mi celular. Sí, listo. Ah, un momento que dejo de transmitir esto, perdón. Listo. Listo. Estamos transmitiendo la, panta, la pantalla y vamos a ver Bandlab. Listo. Entonces, ahí pueden ver mi pantalla el celular en este momento estoy conectando mi, mi iRig a mi celular ¿sí? entonces en este cable tengo conectada mi guitarra la voy a conectar aquí y voy a conectarme unos audífonos para poder escuchar un metrónomo Ah. pasó con esto bueno entonces vamos a ver acá vamos a ponerle un tiempo a esto de vamos a ponerle acá un tiempo de 69 bpm que era lo que yo había pensado para un riffcito que tenía por ahí 69 y puedo cuadrar mi metrónomo para, para poder decidir la, la velocidad de la canción cierto listo eh, vamos a crear pista de guitarra cierto Aquí yo puedo decidir escuchar ustedes ahí escuchan con un poquito de latencia no se asusten en la vida real no la tiene eh, ah bueno hay una pregunta que están por, haciendo por ahí cómo se crea un canal para cada parte de la batería en bandlab no hay necesidad porque ahí se crea es un archivo midi y un archivo MIDI es mucho más fácil de editar y ahorita les muestro cómo se puede exportar cualquier archivo MIDI de Bandlab o de audio de Bandlab a, a Reaper o al computador y se puede descargar en alta resolución en WAV y, o el archivo MIDI para ustedes poder elegir otro sonido de batería, otro instrumento virtual de batería. Listo. Entonces vamos a ver... Un segundito, yo apago aquí mis parlantes para, no, para... Lo que estoy escuchando por allá, por el otro lado. A ver... Listo. Eh, entonces voy a dejar dos compases de precuenta siempre me parece saludable dejar dos compases de precuenta porque eso permite que si va a haber un baterista un bajista que pues va a ser el caso pues voy a tener como, 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 como ellos tengan una guía para, para antes de, pesa, de empezar a grabar la canción Ah bueno va a mirar esto tiene unos efectos también la guitarra por acá voy a poner acá una luz. Listo. A ver. Suena bacano. Listo. A ver qué tal estamos de afinación. Está afinadita la guitarra, afortunadamente. Entonces vamos a grabar este. Ritmo. Errorcito por ahí, voy a deshacer y voy a volverlo a hacer. Listo, dos, tres y. Ah, dos compases de frecuenta, perdón, una vez más. Dos, tres, cuatro, dos, dos, tres y. Entonces digamos que ahí nos queda nuestro primer está pasable y digamos que va a grabar otra guitarra encima solo como por hacer otro acompañamiento adicional a ver vamos a grabarlo solito nomás ahí como para tener un pequeño intro y a mí se me ocurre que este es el blues de la cuarentena así que voy a grabarle un pe una pequeña sección de voz y le voy a pasar esta base a mis compañeros músicos para que ellos graben una base encima a ver cómo nos va Mi amor, la cámara dejó de funcionar. Y no sé qué hacer. Listo. Perdón, un pequeño inconveniente técnico aquí con la cámara, pero ya estamos a punto. Listo. Estamos de vuelta. Bueno, como les decía, vamos con el blues de la cuarentena. Voy a grabar entonces la voz acá en este bandlab. Tengo el blues de la cuarentena No puedo salir Pero puedo cantar Bueno, listo Y digamos que vamos a dejar eso ahí por ahora Y Tenemos tres pisticas y lo vamos a guardar Y nombre, esto se llama Oficial blues de cuarentena, listo. ¿Cómo se puede mejorar la captura o edición de voces, quitar ruido de fondo, seseos, pop, etcétera? Bueno, para el pop eso sí toca hacer una edición bastante, bastante específica. Eh, pero se puede, lo que toca coger es como coger el pedacito donde está el pop, cortarlo y bajarle el volumen bastante y ahí se alcanza a mitigar bastante. Eh, para quitar ruidos de fondo, ahí lo mejor es editar, entonces cada vez que no esté sonando el instrumento, cortar y hacer un fade, hacer una, un, un, un desvanecido, que pero en, en los programas de edición de audio se llama un fade. Se hace un pequeño fade para que no suenen, para que no vayan a sonar cortes. Eh, Nos podrías dar algunos consejos para ecualizar mejor diferentes voces e instrumentos. Sí, sí les puedo dar algunos consejos. Pero denme un segundito y hacemos el blues de la cuarentena y continuamos. A ver, entonces vámonos acá. De... Listo. Ahora vamos a ver. El blues de la cuarentena lo vamos a ver ahora cómo, cómo quedó aquí en el computador. Entonces, eso también es muy interesante de Bandlab, ¿no? Si, si vieron todo lo hice acá en el celular y ahora lo puedo ver también en el computador y compartirlo con mis compañeros. Entonces, a ver dónde está. Proyectos. Mm. ¿Dónde está? Tú, tú, tú. Proyectos. A ver. Me dicen que hay un ruidillo en la guitarra. ¿Sí? ¿Seguimos teniendo ruido o, o ya no tenemos ruido? Todo, a ver, ah, listo, aquí está. El blues de la cuarentena. Entonces, vamos a invitar a unos colaboradores a ver qué se les ocurre que pueden hacer mis compañeros con esto. Entonces, vamos a, a invitar a mi compañera del colectivo rock, Indira Rodríguez. La vamos a buscar acá en el. Indira Blues. Listo, vamos a invitarla a ella. Vamos a invitar a. Pedro Cortés, que es un gran bajista, gran compañero de nosotros también, bajista también de Isidor Ducas. Ah, listo, ya se fue el río. Genial. Eh, denme un segundito, listo. Yo miro aquí los usuarios de. Los usuarios de Pedro Cortés. Pedro Cortés. Pedro Sebas. Pedro Sebas. Aquí está Pedro Cortés. Y también vamos a invitar a nuestro compañero. Gestor pedagógico. Oscar Tobar. Oscar Tobar. Drummer. Listo. Vamos a invitarlos a ellos para que hagan su colaboración y su aporte al blues de cuarentena. Vamos a dejarlos entonces a ellos para que hagan su, su cuestión y yo les voy a mostrar un ejemplo en Reaper de mezcla mientras ellos trabajan en esa canción. Pero primero vamos a responder unas preguntitas. Entonces dicen, Audacity es un buen programa para grabar en casa. Recomiendo mucho más Reaper recomiendo muchísimo más Reaper. Si es para grabar ya algo que quieres grabar tú solo, igual te recomiendo Reaper, es mucho mejor. Eh, y si es para colaborar con alguien, pues Bandlab funciona muy bien también. Eh, consejos para ecualizar voces e instrumentos. Listo, pues eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Vamos a armar una, una sesión acá de ejemplo que yo tengo preparada para ustedes. Esto, todos estos archivos son de una, de una sesión en vivo de cuarentena. O sea, amor dicho, todo esto es nada de esto. Es. Hay, hay algunas cosas grabadas con celular, otras cosas grabadas con, con una grabadora Zoom. Eh, con todo con cosas muy sencillas. A ver, entonces, ahí, ¿qué pasó, qué pasó? Allá, listo. Entonces ahí tenemos un banjo, tenemos. U, 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 uy, ¿qué se hizo? Bueno. Ah, tenemos aquí un contrabajo, tenemos unos coros. Tenemos eh, unas guitarras eh, acústicas, unas guitarras eléctricas, un bombo, un redoblante. Uy, 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 no, no, cancel, cancel. No me quedo donde no debía quedar. Listo. Tenemos un bombo, tenemos un redoblante. Esta batería fue curioso porque solamente se grabó con el micrófono de bombo y el micrófono de redoblante, pero también está, está un canal que es, que es gracioso, este que se llama Overhead, porque en realidad es, 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 es el, el audio del celular. Entonces vamos a crear una nueva pista. El, el... Saludos de Diana Celis, gracias. Para mezclar qué tal GarageBand y se puede comprimir y ecualizar en Reaper sin bajar ningún otro plugin, también. Si sí se puede hacer, Reaper viene con, con plugins nativos para hacer, para hacer compresión y ecualización, también es correcto. Overhead, redoblante, bombo y la voz. Listo. Chum. Otra pistica más. Y tenemos acá nueve pistas. Bueno, les voy a mostrar acá rápidamente algunas, algunas técnicas que yo utilizo para, para mezclar. Que me ayudan mucho, pues, además para tener un orden, ¿no? Entonces, digamos, una que es bastante importante es, es eso. Ordenarse primero que todo. Entonces lo primero que vamos a hacer es ordenar esta sesión un poquito. ¿cierto? Entonces acá tengo. Yo siempre, siempre me gusta tener la batería de primero, porque siempre es lo, más, es lo más complicado de arreglar. Y poner a sonar como queremos que suene. Garage band para, para mezclar. Es bueno, es bueno, pero es mejor, es mejor, funciona mejor Logic y es más profesional Reaper también. La verdad, Reaper suena muy bien y funciona bastante, bastante bien. Listo. Entonces a mí me gusta tener primero la batería, me gusta tener después el contrabajo o el bajo, lo que sea. Por lo que les dije que el, el bajo, lo, las frecuencias bajas siempre son las que más energía cargan. Entonces por eso es mejor siempre empezar una mezcla como una pirámide, más o menos. O sea, siempre empezar por, por, lo, más, por lo más bajo y lo, más, lo que más volumen tiene, que es siempre la batería y el bajo. Eso es lo que más energía carga en una mezcla. Entonces, es súper clave. Para mí es muy importante en el orden de las cosas tenerlo como, como primero acá. Entonces, después vamos a poner la guitarra. Después vamos a poner, bueno, esa es la acústica. Guitarra eléctrica. Coros y esto no, no quedó bautizado. Voces, listo. Entonces, hay una técnica que yo utilizo que aprendí de un señor que se llama Fabulous Fab en una, en una clínica que hizo aquí en Bogotá eh, que se llama la utilización de buses de mezcla. Reaper trae metrónomo, claro. Reaper trae un metrónomo genial y lo puedes ver aquí, míralo. Aquí donde dice. Si estás viendo mi pantalla, acá donde se pone verde, aquí arribita, ahí se activa y se desactiva el metrónomo. Y para, para cuadrar la velocidad, lo haces acá en las configuraciones de proyecto. Aquí sale el tiempo y le pones el tiempo, que, el tiempo que vaya a tener la canción. Yo en este caso no le voy a cuadrar el tiempo porque no voy a grabar nada desde cero, sino voy a utilizar, una, voy a utilizar unos audios que no, que no puedo que no puedo como cortar mucho en el tiempo, así que la voy a utilizar así para este propósito del día de hoy. Entonces, yo voy a utilizar una técnica que se llama buses de mezcla. Listo, entonces les voy a enseñar cómo se utilizan los buses de mezcla aquí en, en Reaper. Listo. Entonces, un bus de mezcla básicamente es agrupar un canal. Que tiene varias pistas como la batería, como esta batería, por ejemplo, que tiene. Tengo acá un canal que es el bombo, otro que es el redo y otro que es el, el overhead. Entonces, lo que voy a hacer es enrutar. Y acá, si ustedes ven, esto tiene una cosa que dice master send, que es un envío para master. Eso significa que se va a ir derecho al master, pero yo no quiero eso. Ah, bueno, pero primero tengo que crear una pista para eso, para hacer mi pista de bus. Aquí está, perfecto. Entonces voy a coger estos tres señores y les voy a decir: no me lo mande al máster y mándemelo a esta pista número 4, que fue la que acabé de crear, que es esa que está ahí, ¿listo? Entonces pista 4 y no se va al máster. Y lo mismo esta: no se va al máster y va para pista 4. Listo, y lo mismo esta: no se va para el máster y se va para pista 4. Y ahora entonces esta pista 4 se convirtió en mi, en mi pista máster de batería. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar. Eso, eso me ayuda también a ordenarme mucho porque... Un micrófono en el bombo, un micrófono en el redoblante y, un, y el micrófono del celular. Esos son los tres canales que estamos utilizando. Eh, chu, 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 chu. Bueno, espero que mis compañeros me avisen cuando, cuando hayan subido sus partes para mostrarles. En qué cómo podemos seguir con el ejemplo del live ahí en el computador. Entonces bueno como les decía acá puedo escuchar solo la batería, ¿cierto? Pero entonces hay una cosa bien importante que les quiero contar sobre la mezcla, listo? Y es esta imagen que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Porque tenemos dos parlantes y tenemos un espacio tridimensional que tenemos que llenar y eso es lo que se hace cuando uno mezcla. Eh, una mezcla siempre cabe siempre cabe en, en, en esas tres dimensiones. Entonces, siempre utilizamos procesos diferentes para, para meter nuestros sonidos en esas tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí hay una dimensión que, que es la profundidad. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca? Esa es muy sencilla. Eh, que la tengo acá con el volumen, ¿cierto? Entonces, si quiero que esté cerca. Le subo el volumen. Si quiero que esté lejos, le bajo el volumen. Eh, derecha e izquierda. Acá. Con el paneo. ¿Cierto? Entonces puedo moverme a mi derecha o a mi izquierda. ¿Cierto? Acercar y alejar. ¿Cierto? Y tengo otro parámetro importante que es la altura. ¿Cierto? Y en la altura... Esa la puedo cuadrar con la ecualización. O sea, que eso me va a decir qué tan bajo o qué tan alto es el sonido. Y eso es muy importante porque ahí es donde yo puedo empezar a ubicar cada instrumento en su lugar. Entonces, digamos acá, vamos a poner un ecualizador. Entonces, vamos a buscar de los de Reaper para mostrar cómo funciona con los nativos para el que estaba preguntando por ahí. Entonces, hay un Re-EQ. Aquí está. ¿Listo? Entonces ahí, si se dieron cuenta, espiché aquí donde dice FX y ahí fue que abrí el ecualizador. ¿Listo? Entonces ahí estoy en el canal de bombo. Tal vez prefiero escuchar ese canal solo. ¿Cierto? Y quiero apagar el metrónomo. Y quiero escuchar solo ese canal de bombo. ¿Cómo puedo hacer para que suene un poquito mejor? ¿Cierto? Entonces, digamos, todo instrumento tiene componentes en frecuencias altas, frecuencias medias y frecuencias bajas. Y el secreto está en hacer que cada instrumento tenga su espacio. Básicamente es eso. Entonces el pombo tiene que tener... Ah, bueno, el, el programa que estamos utilizando acá, esto es Reaper. Este programa es Reaper. Y lo pueden descargar gratis. Eh, si me pueden hacer el favor de compartir de nuevo los si sí pueden compartir de nuevo los enlaces de, de los programas y, y plugins gratuitos que se pueden utilizar, esto se llama Reaper y bueno, entonces nada para, digamos que hay, hay unas frecuencias que son claves para, para los instrumentos que son que son digamos 5 kilohertz siempre le da inteligibilidad al bombo ¿cierto? ustedes se dan cuenta, acá suena mucho más el el cliccito del bombo, ¿cierto? Pues si, yo le, si yo le doy un poquito de 5000, puede tener más presencia de eso. Eh, en 100 puedo encontrar un, uno de los, de los armónicos de los bajos y en 50 tengo otro también. Depende qué tanto quiera yo de este o de este y cómo vaya a ser yo que el bombo interactúe con el bajo, ¿no? Que eso ya es otra cuestión. Y creo que se nos está acabando el tiempo. Así que si tienen preguntas, háganlas de una vez. Eso digamos con el bombo. Bueno, y con el bombo también funciona usualmente quitarle un poquitico de frecuencias medias. Yo por eso les decía que es mejor bajar un plugin de... Un plugin de... Un plugin de ecualización porque me permite utilizar más bandas. ¿sí? Entonces, y acá también puedo seleccionar el tipo de ecualizador. Yo voy a utilizar un, ecualiza... un ecualizador de banda para que me deje eh, poner o quitarle. En un, en un rango de frecuencias entonces vamos a quitarle un poquito de medios ahí mejoró listo vamos a ver qué hacemos entonces con el redoblante cierto el redoblante usualmente no es bueno que tenga muchos bajos entonces utilizo un tipo de ecualizador que se llama un pasa altos listo entonces ahí lo que hago es que todas las frecuencias bajas me las va me las va a anular me va a quitar las frecuencias bajas para que queden más... Entonces, eso es muy importante, ¿no? Darle el espacio al bajo y al bombo. Eh, usualmente lo que son guitarras, voces, todo instrumento que no sea el bajo o el bombo, se le quitan usualmente bajos más o menos hasta 200 o 300 o 150 Hz, dependiendo de, pues del gusto del ingeniero o del, del productor o de la persona que lo esté trabajando. Para... Para, para poder tener el espacio de los bajos más claro y, que no, y no tener problemas de, inte, de inteligibilidad y enmascaramiento, porque entonces lo que pasa, por eso a veces las mezclas tienden a sonar así como, como medio tapadas y no se entienden bien los instrumentos, es porque no se le está dando su lugar a cada instrumento y eso es bien importante. Y eso se hace con un ecualizador. Entonces, la, la primera herramienta que, que los invito a utilizar es el, es el ecualizador. Digamos, ese, ese redoblante también tiene, está medio sin, entonces, digamos, acá yo puedo decidir qué tan ancho es el, el grupo de frecuencias que voy a disminuir. Bueno, ese es otro consejo también que es bastante importante. Siempre es mejor quitar que poner, siempre es mejor quitar frecuencias que poner frecuencias, porque usualmente cuando algo está enlodando, cuando algo está cochino, cuando algo suena nasal, es porque hay alguna frecuencia, especialmente en el rango de frecuencias medias. Que no está colaborándonos en, en ese sentido. ¿Cierto? Entonces, digamos ahí ya el redoblante sale un poquito más. Si yo le pongo un poquito de brillos, ¿cierto? Veníamos así y ya estamos un poquito más claritos. Ya suena un poquito más el golpe, suena un poquito menos ñato. Listo, escuchemos el. Los overheads, la mezcla de los overheads. Yo casi siempre dejo los overheads un poquito atrás porque siempre es muy importante que una mezcla tenga buen nivel de bombo y de redoblante. De, de esa parte percusiva es muy importante que haya buen nivel porque eso es lo que pone a la gente a bailar y eso es lo que emociona a la gente. Entonces es muy importante que, esté, que siempre estén sonando durito los, el bombo y el redoblante y bueno entonces vamos a mirar qué le hacemos a ese overhead que es, el, que es el micrófono del celular vamos a ponerle otro ecualizador vamos a ver cómo hacer para que suene decente entonces vamos a ponerle un pasa altos acá cómo manejo listo un momentico cierto acá ya ¿Cierto? aquí ya, ya suena un poquito más suenan un poquito más los platillos tengan en cuenta estoy exagerando acá un poquito en la ecualización porque es porque es un micrófono de celular no, no suena tan genial pero pero mejoró bastante ya el sonido de mi batería ¿Ustedes se dan cuenta yo venía esto estaba sonando así cierto suena bastante diferente Solo con la ecualización ya mejora bastante Y la inteligibilidad mejora un montón Ya están todas las pistas en BandLab Bueno, listo Entonces nos vamos a BandLab Vamos a guardar esto como sesión Sesión ejemplo Listo Entonces vamos a cerrar Reaper por ahora Bueno, espero que, hayan pegado, que se hayan pegado una buena, una buena miradita de Reaper A ver... Blues de cuarentena. Listo. Listo. A ver, dice. Revisión base. Vamos a abrir entonces acá el editor de mezclas de Bandlab. A ver qué tenemos en esta revisión. ¿Cómo manejar las reverberaciones de los instrumentos de acuerdo a su ubicación en el espacio? Bueno, digamos que la reverberación usualmente hace que los instrumentos ocupen un espacio más, más ancho, más grande en el, en, 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 entre los parlantes en nuestro espacio de mezcla. Así que, así que hay que tener cuidado, ¿no? Y las reverbs son muy susceptibles de ecualización. Es muy, es muy útil ecualizar las reverberaciones. Ecualizar las reverberaciones sirve mucho para, para poder tener más para poder tener más control y que no vayan a empezar a enlodarnos otros instrumentos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí mientras me carga aquí la sesión en Bandlab. ¿Hay algún posgrado o maestría de, de producción musical que recomiende? Pues. En este momento no se puede viajar y todo es virtual, así que yo recomiendo muchísimo los cursos de Pure Mix. Se llama Pure Mix, o sea, como pura mezcla. Eh, son unos cursos muy buenos, digamos que son unos cursos pagos, pero las clases son buenísimas y los, los contenidos son de óptima calidad. Tienen muy buen, tienen muy buena información. A ver, vamos a ver entonces qué. Queda en Esteban Lar. Listo, entonces borremos acá un poquito. Lo bueno es que acá, si ustedes se dan cuenta, este en el Bandlab también puedo editar un poquito todo lo que yo necesite. ¿Cierto? Entonces acá tenemos una batería. Escuchemos. Tengo el blues de la cuarentena. No puedo salir, pero puedo cantar. Acá, acá tengo ya, ya el baterista, me mandó su pista de batería. Si ¿Sí vieron lo rápido que se puede hacer esto, entonces bueno, si ustedes ven acá en Bandlab, si yo le doy acá en donde dicen los tres punticos, arriba del botón de paneo, me, deja, me dice exportar pista como MIDI. Eso es muy, muy genial porque puedo descargar esa pista y hacer, y hacer un... Y utilizar otro instrumento virtual de batería que en el, en el archivo que les envié también hay bastantes, hay bastantes plugins de batería muy buenos que, que son muy chéveres porque son samplers. Eh, porque son unos samplers que, que son baterías grabadas. O sea, es gente que de verdad en su estudio cogió y grabó las baterías. Entonces, eso es un redoblante de verdad y es un bombo de verdad. Entonces, eso es muy chévere porque se puede llegar a un nivel muy profesional si se usa con inteligencia el MIDI y, se, y se, humaniza, se, humanizan las, se humanizan las dinámicas instrumentales. Una preguntita que están haciendo por acá. ¿Dónde comprar el iRig barato? Yo te recomiendo que busques por Google, no por Mercado Libre ni por ninguno de esos. Eh, busca en Google iRig en Bogotá. Y ahí te van a salir varios que lo venden más o menos en, en 15 mil pesos este aparatico. A los instrumentos acústicos cuando se graban, qué tan bueno es darle effects de salón y reverb. Sí, es bueno darles un, un, un efecto de, de reverb, pero es bueno ser cauteloso y no pasarse. Y lo que les decía ahorita también de ecualizar la reverberación es muy útil porque hace que, que tengas una reverberación que tengas un ambiente pero que esa reverberación no se consuma todo tu, todo el espacio de tu mezcla que eso es bien importante cómo se graban las distorsiones digital y luego la mezcla cómo se hace eso pues depende, hay muchas maneras de hacerlo. Hay gente que prefiere grabar el amplificador, que es una gran solución. No hay nada como un SM57 de Shure puesto enfrente de un amplificador suena genial, si es un buen amplificador en especial. Eh, importante tener una buena guitarra o conseguirse una buena guitarra, así sea prestada. Ese es uno de, y bueno y que el, que el guitarrista esté bien ensayadito, que haya cogido el metro y que que haya estudiado la canción un montón eh, cómo grabar las distorsiones digital y luego mezclar y luego para mezclarlas hay que tener también en cuenta la ecualización lo que les decía ahorita una, una guitarra no puede ocupar mucho mucho espacio en el, en los bajos porque porque se traga el espacio de mi mezcla se traga el espacio de mi mezcla y no voy a tener como en dónde poner más cosas y no me van a caber las cosas entonces ahí es donde va a tener Problemitas. Listo, acá tengo entonces una guitarra, entonces yo le puedo decir acá también exportar pista como WAV y él me deja descargarla. Entonces él empieza ahí a exportar eso. ¿Cuál es la función de un productor frente a un proyecto musical que llega con sus demos? ¿Debe intervenir en arreglos y composición o solo grabar un buen disco? Esa es una pregunta importante y delicada pues yo pienso que uno tiene que escoger muy bien a su productor. Eh, hay productores que se meten un poco más en, en el proceso creativo de la música y hay productores que prefieren mantenerse un poquito a raya. Yo personalmente soy de los que prefiere eh, meterse y hacer comentarios a veces sobre... Y, y propuestas. Yo lo eh, yo pienso que un productor un productor puede puede hacer muchas propuestas cuando, cuando se hacen con respeto, ¿no? Cuando es importante como tenerle mucho respeto al músico y saberle hablar porque porque siempre siempre hay pues egos de por medio y cositas así. Entonces, pues es mejor siempre es mejor siempre ser cauteloso y sugerir, ¿no? Eh, y sugerir cositas, en, pero pero entonces siempre con mucho respeto, ¿no? Siempre como, oye, no, pues no sé, de pronto, ¿por qué no probamos que el coro no esté en sol, sino en tal tonalidad? Eh, o porque, o, o uy, tal vez yo escucho que el cantante está un poquito esforzado, ¿por qué no movemos un poquito la tonalidad de la canción? Eh, ¿Por qué no movemos un poquito la tonalidad de la canción para ver si nos funciona mejor la la, la voz, porque pues la voz es, es un instrumento muy muy complicado y si, y si la voz no está cómoda y está en una tonalidad que no, que no le favorece y está tal vez muy alta o muy baja para la persona, pues puede haber problemas. Entonces, por eso a veces sí es bueno que el productor esté, esté metiendo como la, como la cucharada, ¿no? Listo. Eh, para grabar instrumentos acústicos en Reaper necesitas micrófono o interfaz. Sí, pues es mejor hacerlo con un micrófono, pero, pero lo que les digo, sean recursivos y no se queden porque no tengan las cosas. Si no lo tienen, háganlo con el celular. Que lo que, la, la manera más fácil y la mejor manera de aprender es haciéndolo. Y en el celular, con, hay celulares que graban muy bien. Entonces, pregunten en la casa, a ver quién tiene el mejor celular de la casa, y cojan ese celular, le bajan Bandlab y. Bajan band lab y listo, pa' adelante, pa' adelante con toda. ¿Cómo hago para que mis producciones suenen lo más parecido posible, aunque se reproduzca en altavoces, audífonos o celulares? Uy, esa es una, esa es una gran pregunta. Eso digamos que depende mucho de la mezcla y del mastering. Son, digamos que las son ambas cosas, ambas cosas son bien importantes. Eh, la, mezcla, la mezcla porque vas a poder tener un balance, un equilibrio bacano en todas las cosas y la mejor manera de tenerlo, yo tengo siempre dos sistemas cuando estoy mezclando. Tengo mi sistema principal que son los monitores Yamaha, los MSP5, pero tengo también los parlantes de computador con los que yo empecé a escuchar música cuando tenía 12 años y me encanta cómo suenan esos parlantes y no hay mejor parlante que el que uno conoce, que el que uno, que el que uno sabe escuchar. Listo, entonces ahí ya sacamos el, el MIDI. Y esa es la mejor manera de hacer que todo que suene muy bien en cualquier lado: es escuchar siempre las mezclas, referenciarlas, escucharlas en los parlantes grandes, en el equipo de la mamá, en el equipo del papá, en el celular, en, el, en los parlantes chiquitos y los grandes. Guitarrista clásico que quiere saber cómo grabar correctamente una obra para guitarra solista con muchas dinámicas para que, que se escuchen bien las partes suaves y que no saturen las partes fuertes. Bueno, si tienes una interfaz o si tienes una interfaz o, y un micrófono, lo más, lo más inteligente es que, es que cuadres el volumen tocando el volumen del micrófono tocando las partes más fuertes, las partes donde la dinámica es más fuerte, donde más fuerte estás atacando la guitarra para que nunca vaya a saturar. Y pues ya las partes bajitas tendrán que quedar como que, ¿no? Pues y el micrófono pues tenerlo lo más cerca posible a la guitarra. Hay una posición que, que se utiliza mucho para grabar guitarras electroacústicas, que es como, bueno, si este fuera el micrófono, como mirando hacia el, hacia el hueco de la guitarra, hacia el, hacia el agujero de la guitarra, mirando ahí con... Eh, con un micrófono de condensador definitivamente es la, es la mejor manera. Bandlab y Reaper ofrecen backups o algún almacenamiento en una cloud para salvar la información en caso de pérdida. Bandlab te graba la información en la nube constantemente. Siempre que guardas ahí, eh, se guarda constantemente. Reaper no. Reaper sí depende de... Reaper sí depende mucho de, 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 de tu computador y de tu disco duro. Entonces siempre, siempre es importante hacer backup. Hacer backup es muy clave. Siempre tiene que estar uno copiando. Yo tengo mi disco duro en el que hago backup constantemente, todos los días, cada que grabo algo, cada que mezclo algo, lo guardo de una porque pues duele mucho perder esa información y perder tanto tiempo, tanto tiempo de trabajo. Y bueno, pues quiero agradecerles a todos, al, al, a todo el equipo que estuvo aquí pendiente de esta transmisión, a, a Indira, a Pedrito, a Oscar, a Daniel, a todos los que estuvieron por ahí pendientes de esto. Eh, no alcanzamos a terminar de mirar el blues de la cuarentena, pero lo estaremos trabajando y si, si hacemos una siguiente edición, con suerte pod podremos escucharlo. Eh, gracias a todos los que se pasaron por aquí a, a escuchar esta, esta clase de producción musical. Espero que la, que la hayan disfrutado, espero que, que les sirvan los, los consejos que les di, mal que bien pues. Llevo un ratico haciendo esto, entonces ya va cogiendo uno como mañitas y como truquitos que sirven mucho en esto de la producción musical. De nuevo, muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.